Lo que vamos a hacer es ahora mirar el tema de las pastillas. Que no hay ningún defecto esto, ¿eh? Es una guitarra que tiene tres cambios. Pero yo me gusta la guitarra con cinco cambios. Porque los cinco cambios, aquí tenemos el primer cambio que sería hasta dos de aquí abajo en serie, ¿no? Hasta dos. Aquí, si pongo en medio tendríamos. Creo que tenemos. Sí, tenés, creo, no. Tenemos estas dos a la vez. Esta y esta. Y si me sube aquí arriba, se desconecta este y se pone en marcha esta sola. Pero yo lo que quiero es tener dos cambios intermedios. Uno en el que solo se me ponga en marcha esta pastilla, sola, sin esta. Y otro en el que se me ponga en marcha solamente esta pastilla o esta, una de estas dos, sola. ¿Vale? Ya está, es lo que quiero. Y para poder hacer eso hay que sacar las pastillas y hacer una cosa. Os voy a explicar cómo voy a hacer el single coin. Este cable solo tiene nada más que el vivo y la masa. Este que veis aquí. Y necesito poder conectar y desconectar las dos pastillas. O sea, para dejar una sola o las dos. Entonces lo que hay aquí es un cablecito negro. No sé si se ve que es el que une las dos pastillas con el vivo. Aquí lo puedo explicar en este dibujo. ¿Veis? El masa sería este. ¿Vale? Y aquí sería el vivo, que va a la pastilla arriba. Hace un puente a la de abajo y pone las pastillas en serie, una con la otra. Entonces lo que vamos a hacer es coger, conectar aquí el vivo este, que he pelado aquí, aquí en el cable negro, que sería este puente que tenemos aquí, el cable negro. Conectamos aquí el vivo y lo llevamos al interruptor. Y ya lo que haremos será coger y a ese vivo darle masa, es decir, conectarlo con este, por ejemplo. Con lo cual se nos quedaría solamente funcionando más que la pastilla de arriba. Y así haríamos el single coin. O desconectando los tres en marcha, las dos, quiero decir. Ya he visto cómo lo he hecho, ¿veis? Ahora le meto aquí un tambor retráctil. ¿Eh? Y ya dejo esto tapado. Y nada, se termina el problema. Bueno, pues mira qué bien ha quedado. ¿Eh? El coaxial aquí no toca nada, ¿eh? Solamente va apantallando. Y se conectará a la salida, que es. Donde le daré masa a este cable en la salida, al final, ya llegando al cable del input de la guitarra. Si lo cojo la masa de aquí, puedo crear bucles y no me interesa. Aquí solamente es más que para apantallar el cable que sale de aquí. Pues ya me ha hecho la misma operación: soldadura y termo retráctil. Fijaros, ya que ya he hecho lo que he hecho es conectar el cable este rojo, como digo, lo he conectado aquí, a donde se unen las dos pastillas, y me lo llevo al potenciómetro push-pull que voy a poner. Le ponemos la cinta, la calentamos un poco para que se pegue y lo sacamos por el mismo agujero que va el otro. Y ya lo metemos por el agujerito ese para llegar a la zona donde están los potenciómetros y el jack de salida. Bueno, pues ya está, vamos a medir ahora la resistencia a ver si mide bien. Porque tenemos que medir la resistencia de la pastilla que cortocircuitamos. Debe dar unos 3 kiloohmios o así. Tengo que decir que yo tuve una Ibanez RG Prestige 1570 y esta guitarra mucho mejor, ¿eh? Mejor puente y mejor todo. Lo que sí tenía la RG 1570 que me gustaba mucho eran las pastillas, la V7 y la V8. Es lo que me gustaba. Lo demás, ni el puente de que cero valía un duro, o Z eje valía un duro. Los tornillos estos los quitaba una vez y cuando los ponía la siguiente vez ya se pasaban de rosca. El puente ese cero eje cero, como se diga. Los microafinadores estos se rompían, de usarlos se rompían, eran de como estaba hecho como de aluminio, de calamina, un metal muy frágil, ¿sabes? No como este se ve que es duro, ¿eh? Este se nota, ¿eh? Y estamos hablando de una guitarra que vale una pasta, ¿eh? Y esta, sin embargo, no vale nada. Para que tú veas las cosas, ¿eh? Lo que es la marca, ¿eh? Claro que no a todo el mundo le gusta ir con una guitarra que ponga en la pala Harley Benton. Hay gente que sí tiene vergüenza de eso. Yo, por supuesto, que no. Como yo no tengo ese problema, yo disfruto de esta guitarra y de las cosas buenas a precios baratitos. Bueno, pues con una mano no lo puedo hacer. Pero esto viendo con el test de la resistencia o sea, entre el vivo este, que sería media pastilla y la masa, y me da cada pastilla, me da 5,8K una y 5,9K la otra. O sea que esto está perfecto. Bueno, ya he hecho el split poniendo una pinza de cocodrilo, dándole masa a la pastilla, anulando así una pastilla. Y que de estas dos solo funciona más que una. Para mí que funciona más, para mí que funciona la de abajo, y no la de arriba.
Que me he liado con eso. Mira, el limpio que tiene ahora. Bueno, aquí tenemos el conmutador, potenciómetro conmutador, lleva dos cosas, o sea, potenciómetro y velocomutador. Esto es una pasada, ¿eh? Esto lo venden por el Express, os dejo el enlace en la descripción. Y esto, pues mira, yo ya he marcado, ¿sabes? Que la parte que me va a cortocircuitar las pastillas de la guitarra será la de aquí. ¿Lo veis? Cuando está esto abierto, me cierra este circuito y este. Y cuando cierro, me cierra de abajo. Es decir, a mí me interesa que cuando yo tire para arriba, me cortocircuite de la pastilla doble de los dos cuerpos, que me ponga masa una pastilla de cada cuerpo. Después pasaré un dibujo para que veáis cómo se hace esto. Vamos a instalarlo, ¿vale? Y luego lo que al potenciómetro sería quitar el potenciómetro viejo y conectar el potenciómetro, los cables de potenciómetro viejo, conectarlos aquí tal y como están en el otro. Ya está, ¿sabes? Es quitar el potenciómetro de volumen o el de tono. Yo voy a quitar el de tono, ¿sabes? Quito el de tono, pongo este y nada. Y así de fácil. Y luego el potenciómetro de tono, las conexiones las pongo aquí en esto de aquí, tal y con el mismo orden y ya está. Es así de fácil. Únicamente la pastilla hay que ponerla aquí. Pues este es el potenciómetro de volumen y este es el de tono. Vamos a quitar este de aquí. Pues nada, tirando hacia arriba sacamos la perilla. Una llave inglesa, aflojamos el tuerca de aquí. Y esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos el vivo conectado al centro, que es el blanco, la masa conectada al potenciómetro, a la carcasa, un extremo del condensador va a masa, y el otro extremo del condensador va a la patilla número 3. Y en la patilla número 1 no se conecta nada, ¿eh? ¿Lo veis? Yo creo que se ve claro, ¿no? Ahí se ve claramente cómo está conectado. Fijaros, ya he conectado el cable del potenciómetro. La masa le he puesto a la carcasa y el vivo lo he puesto al centro, tal y como estaba el otro, ¿eh? Ahora quitamos el condensador este y lo ponemos aquí. Fijaros el condensador cómo está conectado, ¿eh? Está conectado una pata a la patilla número 3 y la otra a la masa. Nosotros lo conectaremos igual. Ya tenemos hecha la parte del potenciómetro. ¿Lo veis? El vivo cae el blanco al centro. El condensador, un extremo, a la patilla número 3. Y al otro extremo, y aquí lo que es la carcasa, lo que es la chapa, colocamos lo que es el otro extremo del condensador y el coaxial del cable negro. Vale. Eso por un lado. Ahora vamos a hacer la parte del conmutador. Pues ya lo tenemos hecho. Fijaros que conecta los dos rojos en la parte de arriba. ¿Lo veis? Los dos rojos en la parte de arriba. Y la masa del cable este la he puesto justamente en el medio, ¿veis? Y los de aquí abajo los dejo libres. ¿Por qué dejo los de aquí abajo libres? Porque cuando yo tenga el potenciómetro cerrado, estaré conectando el centro con ese pin que está en el aire. Y estos dos cables quedarán libres. Con lo cual, la pastilla, ¿sabes? No funciona normalmente como pastilla doble. En el momento en que yo estiro este potenciómetro para arriba, lo que hago es cortocircuitar a masa una pastilla sencilla de cada bobina doble. Y entonces con lo cual quedan las dos pastillas dobles, quedan como pastillas sencillas. Y esto ya debería de funcionar. La masa la hemos conectado aquí. Y el potenciómetro tiene masa, que está aquí, ¿no ves? Y ya con eso hemos puesto en masa toda la carcasa esta entera.
Entonces ahora lo que habría que hacer era coger y tirar un puente de aquí, de esta masa, hasta la masa del potenciómetro. Pues quedaría una cosa así, como estáis viendo, ¿veis? Ahí conecto con la masa esta, vengo por aquí y me conecto al chasis. Y todas las masas de todo este tinglado las llevo al chasis. Aquí, a la carcasa esta, ¿no? Bueno, pues ya está. Ahora toca probar a ver si funciona. Vamos a probar a ver si ha funcionado o no ha funcionado. Tiro para arriba, ¿eh? ¿Ves la diferencia? Para sonido limpio, tiramos de aquí para arriba y suena mucho más limpio, más brillante, más agudo, una sola pastilla, más tipo Fender Stratocaster. Y aquí más tipo Gibson Les Paul. Bueno, pues hay una cosa en la que me he equivocado. Para que no os pase, os lo digo. Aparte de que cuando hagáis estas cosas, cubrí bien la guitarra con una toalla, una manta, con papel o con lo que sea, para que la soldadura y seca una gota de estaño no te raye la guitarra por atrás cuando lo he hecho. Yo lo he hecho así porque yo sabía que yo no iba a derramar ninguna gota de estaño. He tenido muchísimo cuidado. Pero vamos, que tampoco estaba libre de eso. Vale, lo digo para que lo pongáis, para que pongáis una toalla, algún trapo, alguna cosa, o alguna cosa para cubrir, para que no se estropee el cuerpo de la guitarra cuando esté soldando, o lo rayéis o lo que sea. Bueno, pues mira lo que ha pasado. El tono va al revés. Así es, el tono quitado. Y así es puesto. Pues ya está, era quitar condensado de ese lado, de este pin, y ponerlo en este. Y la masa, pues la he conectado aquí. Como la masa es todo esto, da igual conectar allí que conectar aquí, da igual. Ahora ya tiene que funcionar bien. Es muy importante asegurarse con el tester que cuando tenemos todo aquí cerrado, cuando tenemos un potenciómetro cerrado, o sea, sin estirar, quiero decir, que entre los dos rojos no haya continuidad ninguna, ¿eh? Que estén bien en el lado uno del otro. Solo se juntarán los dos cuando tiremos hacia arriba, que le daremos masa a los dos. Y cortocircuitaremos esas dos pastillas a masa para que no funcionen. Antiguamente, cuando no existía la AliExpress y esas cosas, y eran difíciles de conseguir este tipo de mecanismos, los técnicos de electrónica que reparaban guitarras lo que hacían es que cogían y le ponían aquí un conmutador, hacían un agujero y ponían un pequeño conmutador de palanca que hacía esto. Yo podía haberlo hecho así, y conmutador de palanca tengo mucho. Pero he preferido pagar un poco más y conectar y colocar este, que para lo que cuesta, ya ves tú que esto vale 2 euros, ¿sabes? $2, vaya, para los que no estén en España. Y nada, esto ya debería funcionar. He quitado también el potenciómetro de volumen para ver que se quedasen a la misma altura, tanto uno como el otro. Y ya veo que sí. Digo, si no quedan a la misma altura, habrá que buscar la forma de hacer que este quede como el otro. Pero no ha hecho falta. Volumen normal. Y potenciómetro push-pull. Bueno, pues ya lo tenemos. Yo el potenciómetro de tono no lo uso prácticamente para nada. O sea que si esto hubiese sido un interruptor, hubiese valido. Fíjate, como el potenciómetro es lineal, mira lo que hace, ¿eh? Con un poquito que giramos, ya entra. Ten en cuenta que si queréis hacer esto, que si os importa el tono, tenéis que poner un potenciómetro logarítmico, ¿eh? No lo pongáis lineal como yo lo he puesto. Yo lo he puesto lineal porque es que ni me di cuenta. Es que ni lo pensé. Pero que tampoco me preocupa, ya digo. Mira, esta es la pastilla doble. Y esta es la simple. Thank you.
Y estando así, si nos pasamos la pastilla de arriba, pues seguimos estando en pastillas simples. En este caso, aquí abajo, teníamos funcionando esta de aquí, que es la que yo le puse, y arriba, tengo la de arriba del todo. Es porque yo lo he hecho así, podría haber puesto esta si hubiese querido, Pues solo girar la pastilla ya lo hubiese hecho, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, esta pastilla la giré. Esta no la he girado porque me va bien que vaya esta, que sea esta. Pastilla doble. Pastilla sencilla. Y en el cambio central, en vez de funcionar las cuatro pastillas, funcionarían solamente más que dos. O sea que tenemos ahora mismo seis posiciones. Tendríamos, con esto bajado, una, dos y tres. Y con esto subido, una, dos y tres. Es decir, más versátil que una guitarra de las que llevan la pastilla central. Bueno, para fijaros la diferencia, guitarra que tenga dos pastillas solo, incluso las que tienen pastilla central también se puede hacer, pero bueno, esto es interesante para este tipo de guitarra que no llevan pastilla central y solo llevan tres cambios. Con esto, en vez de tener tres cambios, tienen seis. Bueno, pues nada, pues esto ha sido todo en este vídeo.
No os perdáis el siguiente vídeo que voy a sacar sobre esta guitarra, porque todavía no he terminado. Le voy a hacer más cosas, ¿no? Hemos terminado con lo que es la parte de la electrónica. Pero ahora vamos a hacer una mejora para el mástil, ¿vale? Una mejora para el mástil, para lo que es el tacto y ajustar lo que es un poco esto, ¿no? Que no es difícil, pero tenéis que ver cómo se hace. Porque podéis encontrar que muchos que tienen esta guitarra tienen las cuerdas muy altas, por ejemplo, y no se pueden bajar, ¿no? Yo, como veis, he podido bajarlas. Mira qué bajitas las tengo, ¿eh? ¿Lo veis? Las tengo casi pegadas. ¿Eh? Esto es interesante porque es mucho más cómodo de tocar así, ¿no? Y hacerlo de tal manera sin que haya trasteos, ¿no? Todo eso, pues, lo veremos en el siguiente vídeo. Así que estar atentos, que habrá el siguiente vídeo, como estoy diciendo, que será sobre cómo ajustar el mástil, ¿no? Para tener las cuerdas pegaditas y que no lo trastee, ¿vale? Venga, nos vemos.